autoridades locales, autoridades provinciales, representantes de instituciones intermedias de nuestra localidad y localidades vecinas, bomberos, público en general, buenas noches. Hoy, como cada 2 de junio, nos reunimos para celebrar el Día Nacional del Bombero Voluntario. Nosotros hace 56 años que podemos celebrarlo. Hoy queremos honrar el trabajo de nuestros bomberos, que de manera permanente arriesgan sus vidas en un verdadero acto de amor al prójimo. Como siempre me decía mi papá, ser bombero no es solo aprender a apagar un incendio o rescatar a una persona. Ser bombero implica ser una persona íntegra, con compromisos, siendo fieles al lema que tenemos: sacrificio, valor y abnegación. También queremos recordar a nuestros directivos y bomberos que no están presentes hoy, pero que dejaron su ejemplo y esfuerzo, un legado que nos ayuda a seguir adelante. Sostener toda esta estructura no es fácil, no es sencillo. Se necesita de mucho apoyo que permanentemente recibimos de las comunidades vecinas y del municipio San Carlino. En nombre de la comisión directiva y de toda la sociedad, quiero felicitar a los hombres y mujeres que integran nuestro cuerpo activo. Personas que desinteresadamente dejan todos los días 24 horas, mucho tiempo, para hacer de esta una institución verdadera de servicio. Feliz día para todos y quiero agradecer a todos los que nos acompañan. Y ahora tengo una sorpresita para mis bomberos. Quiero que escuchen este saludo. Buen día, Nidia, ¿cómo andás? Aprovechando que hoy es el día del bombero voluntario, hacerle llegar de parte nuestra un abrazo inmenso, un agradecimiento profundo y bueno, que sigan prodigándose por toda la comunidad de allí, de su pueblo en Santa Fe, San Carlos Centro. Así que, y gracias por la bocina, por la colaboración, y a vos, obviamente, que sos el nexo. Cariño inmenso, un abrazo. Bueno, para los que no saben, este es el director de una escuelita del Chaco Impenetrable, ¿sí? Que nosotros nos enteramos de que no tenían forma de convocar a los alumnos para ir a clase y pedían ayuda. Y nosotros teníamos una sirena en desuso. Entonces molesté a mis bomberos y armaron una sirena que llegó hace poquito para ellos. Los chicos ya vieron un video con los alumnos escuchando la sirena y yendo a la escuela. Bueno, este era el saludo que yo les tenía, que les dije que tenía una sorpresa. Así que hasta Chaco nos saluda. Muchísimas gracias.